Margarito Díaz, soy La Trinchera. Pues nos están comentando que vamos a dar 400 pesos por el paquete, pero pues si es por el gobierno federal, entonces quiere decir que nos están robando dinero. A lucha consigo unos dinero para venir a traer este paquete. Y pues si es por el gobierno federal, que pues, pienso que va a ser regalado, ¿eh? Pues están dando una bomba y como unos 7 líquidos, un bultito del polvo azul para que para el maíz, para el gusano. ¿Para qué más? Para la campaña que viene, que quieran subir más arriba, a llegar a ser más lacra, porque pues lo que están haciendo ellos. Saúl Pérez. Pero nos afecta porque pues el gobierno federal está mandando eso para que el campesino se aliviane más tantito, pero pues estos lacras no están todavía sangrando el poquito dinero que uno junta para su familia y nos vienen hasta por quitar el dinero que la lucha conseguimos, y eso no se vale. Como unas 9 van a ser de mi pueblo. Esta comunidad del Plan de los Bolinos son como unos 20 y tantos. Uh-huh. Y pues eso está mal, pues que nos estén sacando dinero. Si del gobierno federal no debe ser para que claro, pues el dinero pues que me lo regresen. O con esos 400 pesos pues puedo comprarle una despensa para mi familia, porque no alcanza mucho, es muy poco. ¿Sí? ¿Dónde está la...? Pues, que si es por el gobierno federal, que nos lo regalen, pues, porque es regalado para los campesinos. José Daniel Román Salazar, jefe del Distrito de Desarrollo Rural de La Zagarpa, con sede aquí en Atoyac de Álvarez. Sí, miren, de hecho, como lo mencionaba ahorita en el acto público, es un programa muy importante, de mucho beneficio, pero que lamentablemente a veces... las instituciones, a veces las organizaciones productivas, a veces los mismos productores actuamos de manera equivocada y estos programas los hacemos tronar, ¿no? En una palabra. Entonces la idea es poner orden. Ya desde hace alrededor de 2 meses se levantaron los listados con las propuestas de los diferentes ejidos y comunidades, por parte del ayuntamiento, por parte de las organizaciones. Entonces, a nosotros como secretaría nos corresponde filtrar esos listados para que productores no se vean beneficiados de manera doble o triple, que es lo que ahorita es uno de los cuestionamientos. Lo otro, en el sentido de que ustedes escucharon un productor, argumenta que les están cobrando 400 pesos por paquete. Entonces, lamentablemente, por eso en un principio comentaba que nosotros, las dependencias, las organizaciones o los mismos productores, echamos abajo los programas. Pero lo más... No es correcto que se esté cobrando tal cantidad, por nadie. La Zagarpa, a nivel estatal, el delegado Carlos Alberto Hernández Sánchez ha sido muy enfático en ese sentido. El programa es totalmente gratuito, totalmente. Nosotros entendemos que las organizaciones, sobre todo, pues hacen algunos gastos por la gestoría, papeles, fotocopias, llamadas telefónicas, idas a Chilpancingo a lo mejor, y que bueno, finalmente son gastos que generan, pero yo creo que el cobrar 400, 500 pesos es un abuso ya, ¿no? Sobre todo es que es un regidor. Así es, sobre todo la denuncia que se está haciendo, que es un regidor. Entonces... Yo la verdad me guardo el derecho de opinión en ese sentido, pero... ¿Se va a turnar esta denuncia para que se investigue? Vamos a platicar directamente con el presidente municipal, Heriberto Tavares, para ver qué tan cierto es también, sí. Si hay conocimiento de parte del mismo ayuntamiento, y pues bueno, en un momento dado para platicar con esta persona, para ver qué está pasando.